violencia contra las mujeres. En el municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, comunidad y familiares de Sandra Patricia García Rojas, de 38 años, víctima de violencia en zona rural, hoy ciudadanos desde muy temprano salieron a las calles a marchar en contra del rechazo a la ola de violencia contra la mujer. Con pancartas y globos fueron realizados este acto de forma pacífica. Es una marcha pacífica organizada por los familiares y los gremios de Santa Rosa del Sur, los familiares de la señora Sandra García Rojas, una mujer campesina que fue atacada este fin de semana, el sábado, allí en la vereda La Pradera, por dos hombres. La atacaron con un garrote para robarle, dicen, le llevaron el bolso, pero la dejaron en muy malas condiciones, le destrozaron el cráneo, la cara, la tienen en una clínica en Barranca Bermeja. José Botello narra así lo sucedido frente a este hecho ocurrido en zona rural de Santa Rosa del Sur de Bolívar. Ella es una madre de cuatro hijos y esta es una expresión de rechazo, de repudio que ha organizado la comunidad de Santa Rosa del Sur. La comunidad indignada solo pide el esclarecimiento de lo sucedido frente a esta mujer para que no se vuelva a repetir este tipo de hechos que atentan contra las mujeres en esta región.